¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenidos un jueves más a Enlace Ciudadano. 3:56 p.m. Qué gusto saludar a nuestra presidenta municipal una vez más en esta tarde, María Anita Chamorro Vadillo. Alcaldesa, pues bienvenida a un Enlace Ciudadano más con toda esta ciudadanía del municipio de Yoquemecan y municipios alrededores. No, qué gusto el mío de poder tener esta comunicación con ustedes, vecinos. Ya cada día más cerca la ruta final de esta administración, y bueno, ahora estamos acompañados aquí por un personaje de la vida pública, sí, porque siempre le ha gustado ser un activista ahí en su comunidad de San Francisco Tlacuilocan, el señor Pantaleón Hernández. Qué gusto que nos acompañe, Pantaleón. Presidenta, gracias por la invitación. El gusto es mío. Gracias, Pantaleón. Adelante, Mauro. Bien, alcaldesa, pues iniciamos con los temas de la semana. Que el día de hoy usted estuvo en un homenaje muy simbólico, muy bonito y muy representativo de lo que Yaoquemecan rinde ante esas imágenes históricas. Una de ellas, don Antonio Hidalgo Sandoval, destacado tlaxcalteca, oriundo de la comunidad de San Lorenzo, de ahí de donde es usted alcaldesa, de su comunidad. Y vimos un homenaje en la escuela primaria de esta localidad, en donde los tonos de la majestuosa banda del estado de Tlaxcala entonaron el himno Tlaxcala, el himno nacional, y la participación de los alumnos, por supuesto la familia Hidalgo Ballina, que radican en la ciudad de Apizaco, pero que obviamente vienen aquí a Yaoquemecan, a San Lorenzo, a este homenaje simbólico hoy por la mañana, alcaldesa. Fue un momento extraordinario, realmente emotivo, por la razón que nos hizo reunirnos, que nos convocó esta mañana en este espacio de la escuela primaria de San Lorenzo Tlacualoya, en la escuela José Fortis de Domínguez, en donde con la participación de la directora, de los docentes, de los niños y niñas, y con la presencia pues de estas personas que son descendientes del señor Antonio Hidalgo Sandoval, que fue originario de esta nuestra localidad de San Lorenzo Tlacualoya, y bueno, por supuesto engalanada con la presentación de la banda o de la orquesta del estado de Tlaxcala, que hizo una interpretación bellísima de nuestro himno nacional y más tarde el himno a Tlaxcala. Realmente fueron minutos muy emotivos, que nos hacen sentirnos orgullosos de la gente que ha dado San Lorenzo Tlacualoyan al municipio de Yaoquemecan, a Tlaxcala, y también en el caso particular de Antonio Hidalgo Sandoval a la conformación de la constitución política de nuestro país, que como decían en su momento sigue vigente, aunque ya sabemos que lleva alrededor de 600 reformas constitucionales. Ya no es la constitución que se conformó en aquellos tiempos, de los que fue parte precisamente Antonio Hidalgo Sandoval, uno de los constituyentes que le dieron forma y sentido a esta nuestra gran nación mexicana. Así es que estuvimos ahí muy contentos, yo vi a todos muy emocionados, yo misma estaba muy emocionada, y creo que hicimos un homenaje no solo muy digno de lo que somos todos nosotros, sino muy acorde con lo que quisimos precisamente reconocer en este personaje de la historia de nuestro país, que nació, que vio la luz por primera vez en San Lorenzo Tlacualoyan, seguramente como muchos de nosotros, en una casa muy humilde, con una familia muy humilde, pero con un gran pensamiento y una gran vocación de servicio. Y eso fue lo que vivimos hoy. Estuvo ahí la contadora Mercedes Hidalgo Ballina, a quien yo le tengo un aprecio muy particular. Estuvo también su hermano, el arquitecto Javier, de los mismos apellidos. Estuvieron algunos de los nietos y la bisnieta fue la que tomó la palabra. Y realmente, bueno, a todos nos emocionó. Estuvimos verdaderamente muy contentos. Participaron también chicos de la escuela secundaria Amado Nervo de San José Tetel, ahí haciendo gala también del uso de algunos de los instrumentos que les donamos
para la conformación de su banda de guerra. Cada día lo hacen mejor. Estuvieron ahí un grupo de bastoneras y realmente fue una mañana espléndida, muy, muy emotiva. Efectivamente, alcaldesa, una mañana emotiva. Digo, también sabemos que en municipios adyacentes, en este caso Apizaco, también estaba llevando una ceremonia también de un distinguido tlaxcalteca. Y caray, bueno, pues Yauquemecan también dio un gobernador, don Antonio Hidalgo Sandoval. Hoy lo vimos, escuchamos parte de esta historia con una crónica emotiva en voz de un alumno, escrita por el cronista municipal, don David Chamorro Zarco. ¡Qué emotividad, definitivamente! Sí, la verdad es que la participación del maestro Chamorro Zarco, cronista municipal y también secretario del ayuntamiento, pues es, siempre enriquece de lo que se habla, pues por todo ese conocimiento que él tiene de la historia y por la manera particular que tiene también de compartirnos de lo que él sabe, de lo que él conoce y la importancia que tiene también de que todos nos hagamos de esa información que nos dé identidad, que nos haga sentir orgullosos de nuestro origen, de precisamente de lo que fuimos y de lo que somos ahora. Así es que, bueno, ¿qué podemos decir? Creo que hicimos un evento cívico muy digno, como ya decía antes, de lo que todos nos quedamos seguramente con bonitos recuerdos para el futuro. Y bueno, ya no nos tocará el año que viene, pero por nuestra parte creo que con el día de hoy hemos cumplido. Alcaldesa, en ese cumplimiento, ya en otro orden de ideas y en ese cumplimiento que usted tiene dentro de este orden de gobierno que usted ha manejado en el municipio de Yauquemecan, es inevitable hablar de lo sucedido en la semana y de lo sucedido hablar del fin de semana. Y me remonto a que pues el día de ayer se estaba llevando a cabo una propuesta por parte de este gobierno municipal para favorecer al ciudadano de Yauquemecan, un mecanismo que este gobierno ha implementado desde el inicio de su gestión, desde el día 1 de septiembre del 2021, y en llegar a diciembre, llegar a enero, llegar a los meses de julio y agosto del 2022, del 2023, y apoyar al ciudadano en tema de sus contribuciones. Estamos hablando de impuesto predial, agua potable y también en estos momentos las licencias de funcionamiento. Ha habido campañas más van, campañas vienen, y ahora hay esta propuesta, pero ¿qué sucedió ayer? Nos dimos cuenta que de momento ya estaba el escenario para que se entrara a proponerse, a votarse, y viene hacia atrás el tema de no aceptar la orden del día y atorar a Yauquemecan en este momento. ¿Qué sigue con este ejercicio que realiza este gobierno para apoyar al contribuyente, apoyar al ciudadano de Yauquemecan? Bueno, lo que sigue es escuchar a los presidentes y delegados, presidentes de comunidad y delegados, que son los que han promovido que se dé esta apertura ciudadana, tanto con conceptos de pago como impuesto predial y agua potable, que antes no se había incorporado a este esquema, y también en lo que se refiere a la regularización de las licencias de funcionamiento de los comercios y en este caso particular de las empresas, personas físicas, dado que hemos identificado que hay pues una cantidad importante de establecimientos que no están al día. Y lo que hemos querido es dejar regularizado. La verdad es que para nosotros es muy grato reconocer en la ciudadanía una respuesta extraordinaria, porque ya lo hemos dicho en varios momentos, la gente ha confiado en nosotros y eso es extraordinario, como ya lo decía antes. Porque al confiar en nosotros han ido constantemente a depositar sus recursos, sus impuestos, sus derechos, sus contribuciones en general en la tesorería, en la caja municipal, para ser concreta, y eso nos ha permitido ver que se vean reflejadas diferentes obras en el municipio, y eso es lo que hemos querido hacer a petición de los presidentes de comunidad y de los delegados el día de ayer. Bueno, los regidores tienen otra visión de las cosas, yo sé que no siempre son las más legítimas, desafortunadamente, no quiero en este momento explayarme en ese tema,
Pero bueno, vamos a tener un siguiente intento y bueno, finalmente la ciudadanía valorará como lo ha hecho hasta ahora. Si bien es cierto, hay voces estridentes que de repente pues buscan hacerse notar a algunas personas y solo lo consiguen de esa manera. Pero cuando uno los enfrenta, cuando uno pues digamos que los confronta de buena manera, pues se quedan callados. Lo más que hacen es bajar la mirada y porque no tienen argumentos, no hay argumentos. No hay temas de fondo, no conocen ni siquiera muchas veces de lo que hablan y bueno, se dejan llevar a veces porque alguien divino lo dijo o porque lo escucharon en la tienda, en la calle, en la micro y solamente repiten pero sin conocer el tema de fondo. Entonces, eso fue lo que pasó ahí en el caso particular de esta sesión de extraordinaria de Cabildo. La verdad es que no es la primera vez, para toda la ciudadanía está muy claro que desde el principio hubo fuerzas contrarias a quien es la titular de esta administración municipal y a pesar de ello aquí estamos, a pesar de ello hicimos obra, resolvimos necesidades, atendimos una serie de situaciones que habían estado abandonadas y eso nos lo ha permitido hacer la otra parte de la ciudadanía, la que es la mayoría, la que sí ha entendido que nosotros llegamos a transformar la vida pública de nuestro municipio de Yauquemecan y hasta ahora creo que lo han visto, lo han comprobado. Tan es así que en el pasado proceso electoral se ratificó precisamente a esta filosofía política y que ya tenemos un presidente electo y eso también es resultado del trabajo que nosotros hemos venido realizando, no solamente con seriedad, con profesionalismo, con ética, sino además de ello con una calidad humana en el servicio con el que hemos atendido a la mayoría de los ciudadanos, porque a eso nos comprometimos. Alcaldesa, por último ya nada más, ¿este segundo intento se realizará el día de hoy? Así es, se realizará el día de hoy, hay una nueva convocatoria, pues finalmente hay cada quien, ahora sí que según su criterio, toma sus decisiones y en la suma de los votos pues se ve si prospera o si se queda nuevamente en la congeladora, como dicen en las cámaras, en la Cámara de Diputados. Pues enhorabuena, a las 6:00 p.m, que así sea, hoy sesión de Cabildo y usted puede también verla a través de esta red social, Gobierno de Yauquemecan, Administración 2021-2024, que ya regresaron las sesiones de Cabildo a transmisión, que obviamente por cuestiones de veda electoral, 3 meses no estuvieron visualizándose, pero ahora ya de manera común, como fue en temporadas anteriores, podrá usted estar viendo esta sesión pública extraordinaria de Cabildo del ejercicio 2024. Y bueno, del otro tema de la sesión del fin de semana platicaremos con nuestro siguiente invitado más adelante. Hoy vamos aparte de lo bonito que se da en Yauquemecan. Hoy ya platicamos de este homenaje y por qué no presentar también a nuestro amigo y compañero, nuestro director, coordinador de el Instituto Municipal del Deporte, Juventud, Cultura, Educación, Vladimir Vázquez Sánchez. Educación, Vázquez con ese. Turismo y las que vengan todavía, ¿verdad? Comunicación. No, muchísimas gracias. Gracias, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte, licenciado Vladimir. Y por supuesto, como ya lo dijo la presidenta al principio de este espacio, nos acompaña un artesano, por supuesto, el ciudadano Pantaleón, que aquí está con nosotros. Qué gusto, de verdad, le damos la bienvenida formalmente a este lado ciudadano. Ya lo hizo también la alcaldesa. Y bueno, pues vamos a entrar en materia a platicar de ello. Pues, licenciado Vladimir, pues hoy nos atañe un tema especial para nuestro amigo artesano. Adelante, para que nos empiece a comentar acerca de esto. Sí, efectivamente, bueno, pues por iniciativa de la presidenta municipal, hoy conmemoramos a través de un homenaje cívico en San Lorenzo Tlacualoyan el 148 aniversario del natalicio de Antonio Hidalgo Sandoval, un personaje histórico, obrero, político, revolucionario, exgobernador del estado de Tlaxcala y contribuyente en la constitución política de 1917, la actual que tenemos. Entonces, pues para nosotros es un honor tener un personaje histórico que
fue parte de la historia de nuestro estado y que, bueno, pues es orgullosamente de raíces yauquemequenses. En este evento que tuvo lugar en, específicamente en la primaria de esta comunidad, la primaria José Ortiz de Domínguez, pues ahí nos dimos cita tanto el gabinete ampliado del gobierno municipal, autoridades educativas, agradezco la presencia, el acompañamiento de la banda de música de la Secretaría de Educación Pública del Estado, quienes entonaron los himnos tanto nacional como el de nuestro estado de Tlaxcala. También agradecer la participación y el entusiasmo de la banda de guerra de la Secundaria General Octavio Paz, de la comunidad de San José Tetel, y desde luego pues a la directora de esta institución anfitriona, a la maestra Nuri Solano Araiza, y bueno, a toda su comunidad estudiantil, quienes pues fueron partícipes de esta ceremonia tan emotiva. Y bueno, de ahí pues también una de las intenciones es rendir un homenaje a este personaje, darlo a conocer a toda la ciudadanía, porque posiblemente algunos de nuestros paisanos, si es que así se puede decir, de nuestros yauquemequenses, quizás no lo conozcan, y bueno, pues fue parte esencial dentro de la historia, como ya lo comenté, de la promulgación de la Constitución de 1917. Él estuvo presente en las 65 sesiones para la preparación de dicho documento, y bueno, mencionar que él fue gobernador de Tlaxcala específicamente, del 1 de diciembre de 1911 al 14 de enero de 1913. Así que bueno, pues este es un homenaje, recalco, porque bueno, también creo que un momento muy importante fue que logramos contar con la presencia de familiares directos de este personaje histórico, tres nietos y tres bisnietos que estuvieron presentes en esta ceremonia, y bueno, de manera que se le dio uso de intervención, fue en representación de todos los familiares, fue a la bióloga Ana María Hidalgo Tolentino, quien bueno, gracias a ellos logramos también hacer una remembranza, también con el apoyo de nuestro cronista municipal, secretario del ayuntamiento, el maestro David Chamorro Zarco. Y bueno, creo que al final del día fue una participación muy emotiva, ya que también un alumno de esta comunidad estudiantil pues participó con una poesía de la autoría también de nuestro cronista municipal, y esperamos que en los próximos días, también a través de esta red social oficial del Ayuntamiento de Yauquemecan, pues puedan ver esta nota completa que hemos compartido para todos ustedes, y agradecer desde luego a todos los coordinadores, titulares, directores que integran este ayuntamiento por su valiosa presencia, y desde luego a la presidenta municipal por ser la que encabezó este importante acto cívico. Y bien, como lo acabas de comentar, en resumen, en unos momentos más, en el transcurso de ahorita de la tarde, verán la nota completa a través de esta red social, Gobierno de Yauquemecan, Administración 2021-2024. Alcaldesa, el día de hoy también hablando de un día significativo en donde vemos que la energía se mueve en estos homenajes a grandes tlaxcaltecas, pues bueno, también una imagen representativa de Yauquemecan, ya lo decíamos, es don Pantaleón, y bueno, pues hoy tenemos una mención especial para él. Adelante, alcaldesa. Sí, que obedece al trabajo, que a la creatividad, a la imaginación, que hace realidad en las manos de los artesanos de Yauquemecan. Y hoy en particular queremos entregar o queremos hacer un reconocimiento al señor Pantaleón Hernández Guevara, precisamente por ese ánimo que siempre mantiene muy en alto para que el grupo de artesanos se mantenga unido y busque siempre espacios donde poder exponer su trabajo, donde poder también lograr que este trabajo pues pueda redundar en un beneficio económico para ellos y sus familias. Así es que ha sido muy importante para nosotros el acompañamiento que hemos tenido de parte del señor Pantaleón en estos
los casi ya 3 años, porque en diferentes momentos ellos nos hicieron, más bien no solo respaldaron, sino digamos que enriquecieron algunos de nuestros eventos con la presencia de su arte, de sus trabajos, de lo que ellos vienen realizando, cualquiera que esto sea. Así es que por eso es que hemos querido que el día de hoy, en este enlace ciudadano, pues les compartamos a todos ustedes este reconocimiento que le hacemos y que al mismo tiempo me permito entregarle hoy aquí, señor Pantaleón. Me siento pues de alguna manera muy comprometida en reconocerle a usted y a todos los artesanos de Yauquemecan, pues justamente el esfuerzo que han hecho por darnos acompañamiento a nuestros múltiples eventos que hemos tenido. Ustedes saben, ciudadanos, que algo que nos ha caracterizado a nosotros es elevar precisamente la calidad de los eventos que acercamos a todos ustedes. Y sí, de repente pareciera ser que hay temas o hay representaciones culturales que no tienen la misma aceptación que algunas otras, pero bueno, nosotros quisimos insistir en llevarles ahí a la plaza pública de la cabecera municipal eventos de excelente, de extraordinaria calidad, porque eso es lo que nos pusimos como meta con la ayuda del licenciado Vladimir y de algunos otros compañeros que ahora no están aquí, pero que ha sido fundamental su trabajo, su coordinación y su ánimo para que todos estos eventos hayan tenido una extraordinaria calidad y con el mejor de nuestros ánimos de llevar a los vecinos de nuestro municipio pues espectáculos así, de esa índole. También en su momento el ingeniero Miguel López Rosete ha intervenido en la organización de estos eventos con su buen gusto, porque debo decirlo, tiene un excelente gusto el ingeniero como ingeniero civil que es. Y bueno, ¿qué podemos decir? Para no extraviarme, hoy, señor Pantaleón, aquí, digamos que ante la mirada de los yauquemequenses, me permito entregarle este reconocimiento a nombre del gobierno de Yauquemecan, Administración 2021-2024, a Pantaleón Hernández Guevara por la noble labor y muestra de su trabajo como artesano, motivo que con orgullo ha destacado por su creatividad, talento y pasión a crear con sus manos bellas e icónicas artesanías que mantienen el arte y la cultura de nuestro municipio de Yauquemecan, reforzando su identidad en el estado de Tlaxcala. Atentamente, bienestar que fluye, su servidora. Así es que me da mucho gusto este Pantaleón entregarle hoy este reconocimiento a nombre de todos los que representamos esta administración. Y bueno, ojalá que lo conserve como una muestra también de nuestra gratitud hacia el esfuerzo que usted ha hecho por todo este tiempo. Gracias, presidenta. Muchas gracias a usted. Gracias por el detalle. La verdad que es una satisfacción estar por estos medios. He venido trabajando por varios años, aproximadamente unos 24, 25 años. He venido trabajando con mis compañeros artesanos y la verdad lo hago con mucho gusto y lo seguiré haciendo el resto de mi vida. Seguramente. Sí. Y la verdad, pues, gracias por la invitación, Vladimir. Gracias, presidenta. Gracias por todo. Gracias a usted, Pantaleón, por medio de usted, dele las gracias a los demás compañeros. Ya en otro momento también quizá tengamos la oportunidad de hacer algo para algunos otros de ellos o para todos, no lo sé. A ver si tenemos todavía no solo el tiempo, sino las posibilidades, pero por medio de usted nuestra gratificación y nuestra gratitud, mejor dicho, para todos ellos. Claro, se muchas gracias, Pantaleón. A mis compañeros artesanos. Tenemos aproximadamente 50 y tantos artesanos en el municipio. Cuando nos convocan a alguna exposición, los artesanos con gusto asisten, no nada más del municipio, de otros municipios. Y la verdad, pues, gracias, presidenta. Sí. Bonito día. Con todo gusto, Pantaleón. Don Mateo, muchísimas gracias. Bien, voy a leer unos comentarios por aquí y también me daré aquí el tema para poder responder. A ver, permítame por acá, ya lo estamos perdiendo. Ahorita vamos a la
Ahorita vamos a la recuperación de los mensajes. A ver, aquí está. Nos está preguntando un ciudadano. Ay, Dios mío. Se nos van acá los mensajes. Ciudadano es C.G. Modesto Ricardo, al cual le enviamos un saludo y agradecemos que esté pues conectado en esta red social. Dice, sobre temas ambientales que han propuesto, es la pregunta. ¿Gusta usted nada más contestar, alcaldesa, sobre los temas ambientales que ha propuesto esta administración? Viene una segunda pregunta. Dice, obviamente él se ofrece, dice, a sus órdenes para temas ambientales, y luego nos hace una pregunta que es un poquito complicada poder contestar en este momento. Dice, el nuevo presidente electo, ¿cuál es su plan de trabajo para el medio ambiente? Pues no tenemos en este momento la información, ya en su momento él cuando tome posesión como presidente municipal, pues bueno, ya dará a conocer a la ciudadanía. Por lo que concierne a este gobierno, alcaldesa, podemos platicar en esa parte de cuál gracias. Es lo propuesto sobre temas ambientales. Muchas adelante. Gracias, Modesto. Pues más que propuesto, ¿qué es lo que hemos hecho? Porque ya como propuesta pues podrá ser magnífica, pero si se queda en el papel, pues de nada va a servir. No, más bien, ¿qué logramos hacer nosotros? Pues actividades de que pareciera ser tan simples como para salir a limpiar las calles como equipo administrativo en diferentes momentos, que ha desencadenado una actitud mucho más responsable en la ciudadanía de mantener limpios nuestros frentes, el frente de nuestra calle, nuestras banquetas. Se han hecho diferentes jornadas de limpieza en las barrancas, en los ríos o en el río, nuestro río que atraviesa nuestro municipio, en coordinación, a veces nosotros como municipio, a veces en coordinación con las autoridades estatales, se han donado árboles. El año pasado tuvimos una campaña de donación de alrededor de 700 árboles de jacaranda en un proyecto que le llamamos Pinta tu municipio de color. Y se distribuyeron todos estos árboles ya de buen tamaño, ya muy bien crecidos los arbolitos, se obsequiaron a diferentes personas que así lo solicitaron, y yo he podido constatar que viven esos arbolitos, que la gente se responsabilizó y lo supo cuidar, y esos arbolitos ahí permanecen vivos, y no descarto que en algunos años verdaderamente podamos ver pintado de color nuestro territorio de Yauquemecan. En el tema del río, de los manantiales de Atlixtac, también se hicieron trabajos de desasolve en su momento, el año pasado, en un área donde por muchísimos años no había intervenido la mano humana. Y bueno, se trabajó arduamente en ese lugar para evitar que el agua que corre de Apizaco hacia Yauquemecan se introdujera en nuestros manantiales y contaminara el agua de esa manera. Ahora quiero informar que ya se firmó un convenio con la autoridad estatal en materia de tratamiento de aguas, y ellos se van a hacer cargo de la planta de tratamiento que está justamente aquí en la Tlihuetzía. Y la otra, la de Apizaco B, que es la que está en nuestro municipio, donde descarga gran parte de aguas residuales nuestro municipio, esa ha estado siempre a cargo del gobierno del estado de Tlaxcala. De nuestra parte también se rehabilitaron varias de plantas de tratamiento de agua. Se requiere, claro que se requiere una acción tanto más concreta, que en su momento se lo haremos saber al presidente entrante con el ánimo de que lo pudiera retomar en su gobierno, algo como por poder destinar un recurso para el mantenimiento de esas plantas de tratamiento, de modo que siempre estén funcionando. Y a grandes rasgos es lo que puedo decir. Seguramente hay otros más temas que por ahí se quedaron atorados, que ya no los recuerdo ahora. Ahora recuerdo también, se intervino en 2-3 ocasiones el monte que le llaman de San Francisco Tlacuilocan. Y bueno, a grandes rasgos es lo que puedo decir. Ya hemos hablado de que también ya hay la necesidad de que vayamos como ciudadanos separando la basura. Ese es un programa que ya no nos va a dar tiempo de dejar implementado, o quizás sí todavía en los últimos días, en donde los ciudadanos van a poder entregar sus residuos orgánicos un día de la semana y sus residuos inorgánicos otros días de la semana, dado que ya en los lugares donde se nos recibe la basura, ya va a estar condicionado a solamente recibir basura inorgánica.
perdón. Eso es así como grandes rasgos lo que les puedo decir. Alcaldesa, bien, muchísimas gracias. En esta parte, pues estamos agradeciendo a los ciudadanos que se conectan en este enlace ciudadano. Tengo por aquí una felicitación, dice don Gabriel Rips. Así, felicidades al señor Panta. Le mando usted un saludo, don Pantelón. Entonces, le mando usted un saludo. Por acá está su teléfono. Ahora sí, pues bueno, tenemos, agradecemos esta parte del comentario. Recuerde que usted puede dejar su comentario aquí abajo en la bandeja de entrada, en este enlace ciudadano, precisamente estas respuestas que nuestra autoridad municipal en este momento dará respuesta. Y bien, uno de los temas importantes que se manejaron en la semana, uno de ellos fue pues que el día sábado, igual, una sesión de Cabildo más, en donde pues se echa atrás una propuesta de futuro para Yauquemecan y una cerrazón para un tema de lo que son recursos federales que en su momento ayudarán a este municipio, pero bueno, va hacia atrás. Tuvimos la oportunidad de escuchar a nuestro director de Obras Públicas, el ingeniero Miguel López Rosete. Y bueno, pues te doy la bienvenida, ingeniero. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, señora presidenta. Licenciado Vladimir, buenas tardes. Mauro, buenas tardes. Vecinos de Yauquemecan, ciudadanos, buenas tardes. Y aquí estamos una vez más compartiendo las noticias, las novedades que han transcurrido en el municipio. Gracias, presidenta, por su convocatoria. Pues, ingeniero, solamente que nos comentes qué sucedió el sábado y cuál es la desinformación que hay para la ciudadanía. Bien, Mauro, muchas gracias. Bueno, les comparto que el día sábado se llevó una sesión extraordinaria de Cabildo. Esta es necesaria dado que se ha llevado a cabo, como es de conocimiento de todos los yauquemequenses, un trabajo que ya el municipio requería, que es la creación de un programa municipal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, del cual se carecía, dado que contamos con un programa intermunicipal que ya data desde 1998. Esta era la última tarea, el último paso, someter a aprobación por parte del honorable ayuntamiento la aprobación del programa. Ya habíamos trabajado, ya llevamos más de un año trabajando en esto, se hicieron mesas de trabajo tanto con los miembros del Cabildo, con los ciudadanos que creyeron y tuvieron la posibilidad de participar, con aquellos especialistas también que se acercaron y tuvieron a bien hacerlo. Entonces ya no había nada de dudas que se pudieran resolver. Se vencieron las mesas de trabajo que la Secretaría de la SEDATU, la Secretaría Federal, autorizó, mas sin en cambio, porque existían más dudas, se aperturó una mesa informativa y de participación de aquellos ciudadanos que seguían con dudas respecto a tecnicismos que contenía el programa. Se aperturó, se debatió, se hicieron las matrices, le llamamos más matrices, aquellas observaciones que tuvo de cada persona que en su momento participó, se enviaron a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Esta a su vez la envía a la empresa que elaboró el programa, a la que se adjudicó este contrato por parte de la SEDATU, y llevaron a bien a hacer las modificaciones que correspondieron. Dado esto y dicho esto, lo único que se hizo ya fue la presentación ante Cabildo para que lo aprobaran. Y bueno, como ya todos sabemos, fue muy desafortunado que nuevamente, diciendo muchas mentiras por parte de algunos de nuestros integrantes del honorable ayuntamiento, algunas participaciones que tuvieron ciudadanos que claramente se vio que tienen intereses personales, intereses creados, bueno, pues no tuvo a bien aprobarse esta ley, porque es una ley, y bueno, eso trae como consecuencia que se venga abajo, que el subsidio con el que se pagaron estos trabajos, ahora el municipio tenga que devolverlo, y también seguimos hasta el momento, y así va a ser, hasta que nuevamente haya un gobierno interesado en esto, para crear
un nuevo programa municipal de ordenamiento territorial, vamos a seguir funcionando, nos vamos a seguir rigiendo con el de 1998, el Programa Intermunicipal de Desarrollo Urbano, el cual ya quedó, por demás seguirlo repitiendo, quedó rebasado en cuanto al crecimiento desmedido que hemos tenido en nuestras comunidades. Algo que llamó mucho la atención en el municipio el sábado previo, por la mañana y horas antes de desarrollar sesión de cabildo, era de cambiamos a la voz del carrito que decía lavadoras, refrigeradores, por una voz que decía que se estaba vendiendo Yauquemecan, que los territorios se vendían, que cosas de ese estilo. Y obviamente, pues no, pues vimos que la gente se convocó a esta sesión de cabildo y pues venían obviamente con lo que escucharon. Qué bueno que hay este tipo de participación, o sea, de que la gente haya elegido poder estar y escuchar de viva voz. ¿Hay alguna forma de que esta parte pudiera ser rescatable? Ya a lo mejor ya no en este gobierno, hablabas, ingeniero, de un próximo, pero puede ser complicado, podría ser hasta un venidero posterior al que viene, ¿no? Por todo esto que se desarrolló, porque el proyecto es largo, porque tendría que empezar desde cero. ¿Cómo fue este proceso y qué, en dado momento, si Yauquemecan se sobreinforma de mejor manera que en esta ocasión y no permitiera la desinformación, cómo poder recuperar esto que al final de cuentas, y es aquí donde también entra la participación de la alcaldesa? Pues felicidades, porque Yauquemecan está volteado a ver como una zona, una metrópoli que tiene que ver con un plan de desarrollo federal y está dentro de las principales localidades que se manejan dentro de la República Mexicana, porque es un punto de crucero hacia muchos lados. Entonces, voltea a ver el gobierno federal, vienen recursos federales para lograr esto, pero bueno, ya sabemos que en ese momento no se llevará a cabo. Y bueno, pues alcaldesa, al final de cuentas el trabajo que ha hecho este gobierno municipal ha hecho que en este orden de gobierno se voltee a ver a Yauquemecan, que en este momento ya no procedió, pero ¿qué vendrá entonces en un futuro? La pregunta es para ambos. Bueno, no sabemos qué venga en un futuro, ¿verdad? Eso no lo podemos adivinar, no lo podemos anticipar. Lo que se nos ha dicho, que dado que pues fue de alguna manera despreciado este subsidio que viene del gobierno federal, bueno, para una siguiente oportunidad seguramente no será tan fácil, así es como nos lo han expresado. Igual y no es cierto, no lo sabemos, ¿no? Pero desgraciadamente, una vez más, quedó expuesta la actitud pues egoísta, yo creo, egoísta de algunos de los integrantes del ayuntamiento, que quizá pudieran pensar que, bueno, pues que no lo hagan ellos, que vengan los otros y que ellos sean los que se pongan la medallita, porque desgraciadamente esa actitud ha prevalecido en algunos de los integrantes del ayuntamiento. De repente, el ser regidor para algunos es ver a ver qué pueden obtener en lo personal. Desgraciadamente así ha sido en nuestro municipio. Y también lo dije hace un momento, muchas veces pareciera ser que varios de ellos llegaron a obstaculizar, llegaron a detener diferentes proyectos, diferentes planes, en una actitud pues de pensar que como decía el otro día alguien, nunca aceptaron que dentro del ayuntamiento hay una autoridad cuya jerarquía prevalece por encima de todos los demás. Así sean 1,000 regidores, no importa. Habrá un presidente o habrá una presidenta que está por encima jerárquicamente de todos ellos. Pero bueno, hay gente que nunca lo aceptó, ojalá, ya bueno, ahora ya pasaron las elecciones, pero ojalá que siempre estemos muy cuidadosos de quienes forman parte de una planilla cuando ésta se propone, porque nuestro municipio definitivamente se ha detenido gracias a personas con esta falta de, pues qué diré, de visión, de un municipio que necesita crecer, pero de manera ordenada. Y ahora teníamos aquí la oportunidad, y
yo le decía a uno de los regidores ante su negativa, entonces usted me quiere decir que ahora estamos mejor que con este nuevo plan. O sea, que así como hemos venido creciendo estamos bien, porque ahora que viene una nueva propuesta, usted dice que esta no sirve, pero que lo que tenemos ahora sí sirve. En fin, se prestó esto para una serie de desinformaciones. Por fortuna, la mayoría de los habitantes de Yauquemecan saben perfectamente que para vender, como así decían, que la presidenta va a vender territorio de Yauquemecan, conocen y saben muy bien esos procedimientos y están conscientes de que eso no sucede así nada más porque allá atrás de un escritorio se van a firmar y ya con eso ya se le cedió una parte de territorio a otro municipio. Eso la mayoría sabe que no es así y por eso seguramente quienes acudieron pues son parte de esos grupos políticos que creen que su idea, su concepción de crecimiento del municipio es la única válida y que no hay nadie más, ¿no? Por eso yo siempre les he planteado por esta vía, pues, ¿por qué no se han interesado en hacer una campaña política y obtener la representación del municipio? De verdad, si esas ideas son tan extraordinariamente brillantes, ¿por qué siguen allá atrás en el anonimato? Porque ni siquiera para escribir una crítica en un teclado, ni siquiera para eso dan su identidad. Siempre hay escondidos y cuando lo hacen, pues sin argumentos, nada más porque dicen, bueno, una actitud completamente negativa, poco productiva, poco contributiva, poco colaborativa. Solamente se trata de destruir, de dañar la imagen de una persona, de ofenderla, de denostarla, solamente para eso han servido, con todo respeto, algunas personas y algunas, la mayoría de las que hicieron acto de presencia ese día, convocadas seguramente por uno, dos o tres de los regidores que integran este ayuntamiento. Penosamente, eso es lo que representa nuestro municipio. Y decía, se dejó ir esta oportunidad de tener este plan de desarrollo territorial urbano para nuestro municipio, un plan que cada 3 años se podría revisar, un plan que nada tiene que ver con el territorio municipal o con los límites territoriales como tal, un plan que pues vino, como bien dices Mauro, derivado de que Yauquemecan está llamando la atención a nivel federal y entonces Yauquemecan forma parte de los 5 municipios que recibieron este subsidio para poder integrar estos planes de desarrollo territorial y urbano. Ya Apizaco, Tetla ya lo tiene, Apizaco nos decían que estaban por aprobarlo y seguramente los otros municipios con ayuntamientos con altura de miras seguramente los van a aprobar. Solo Yauquemecan quedó ahí como el negrito en el arroz. Y luego también esto obedecía a la integración de la zona metropolitana Tlaxcala-Apizaco, que también eso obedecería a que lleguen recursos del gobierno federal para sacar adelante las problemáticas que perviven en nuestro municipio, a pesar de que nosotros hemos hecho un esfuerzo extraordinario por cambiar las condiciones que encontramos. Hoy Yauquemecan no es el mismo Yauquemecan de hace 3 años, y eso no lo digo yo, cualquiera que tiene integridad mental lo podrá reconocer siempre que se ponga a recorrer el municipio y pueda inclusive acercarse a los presidentes de comunidad y a los delegados para que ellos sean quienes les informen qué es lo que hemos hecho en sus comunidades. Entonces, pues tristemente esa es la realidad de nuestro municipio, esa es la triste y penosa realidad y el triste y penoso concepto que tienen ahora de nosotros en las esferas del gobierno federal. Bien, pues, ingeniero, adelante. Gracias, Mauro. Afortunadamente estuvo el director de Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado presente. Se constató que el trabajo que nosotros hicimos como trabajadores administrativos municipales, pues no es un trabajo que lo hayamos hecho con desconocimiento, con intereses personales, o porque simplemente a mí me interesa como empresario colocar ciertos usos de suelo en determinadas áreas dentro de nuestro municipio. Es muy claro la ignorancia, el desconocimiento y nada más el decir por decir las cosas.
a la ciudadanía y el emitir un voto en contra. Uno de los regidores comentaba, se levantó y decía, es que van a vender el territorio de Yauquemecan sí o sí. Lamentablemente, pues ya no hay forma de cómo quitarle esa idea. Dice que hablar con una persona necia pues es inclusive hasta perder el tiempo. Ahí quiero aclararte, esta persona trabajó en INEGI. Aquí dicen que el área de estudio que se tomó para delimitar nuestros límites, para determinar los usos de suelo, pues era incorrecto que se tomaran de los datos del INEGI, esos datos geoestadísticos, que este mismo regidor está consciente de esa frase, geoestadística. Mas sin en cambio no fue suficiente y tergiversó ahí la información, de tal manera que dice, vamos a perder territorio si nosotros aprobamos este programa de ordenamiento territorial. Totalmente falso. Él tuvo contacto también, o los regidores estuvieron en contacto con el mismo secretario de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado. Estuvieron presentes cuando vino la empresa, los escucharon, estuvieron presentes con personajes, con funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y siempre con su negatividad por delante. ¿Por qué? Porque hoy se ve claramente sus intereses personales. Ellos dicen, ¿sabes qué? En este plan, en este trabajo que nos están presentando, se están autorizando edificios de 5 niveles. Imagínense que van a llenar Yauquemecan con edificios de 5 niveles. Pues es totalmente erróneo su dicho. ¿Por qué? Porque no leen. Ellos tienen desde ya hace meses el proyecto en su mesa, se los imprimimos para que no hubiera pretexto de que pues en la computadora o no tienen computadora, o como muchas veces los hemos escuchado, mi celular no es del municipio, por lo tanto no me mande nada a mi teléfono. Por eso es que decidimos imprimirlo, y aún así jamás se acercaron a presentar algún tipo de información. En el programa Presidenta de 1998, que es intermunicipal, desde ahí en la tabla de usos y destinos del suelo están los edificios famosos en una zona establecida como H3, y tan lo están que tenemos edificios construidos en Yauquemecan ya desde hace muchos años, ¿sí? Sin estar debidamente fundamentada su construcción. Eso es lo que a ellos les molesta, esa burocracia con la que se van a topar hoy en día. Bueno, ya no, porque no fue aprobado, pero debieron haberlo hecho. Aquellos desarrolladores que quisieran hacer cualquier tipo de vivienda deberían sujetarse a las nuevas normas de este programa de ordenamiento territorial, a donde les estamos exigiendo que esos desarrollos solo se hagan donde hay el equipamiento suficiente, como lo es los servicios básicos mínimos, agua, drenaje y energía eléctrica. Hablando, por ejemplo, en el tema de que la mayoría de las viviendas que se construyen aquí en el estado son adquiridas mediante un crédito Infonavit, Fobiste o bancario, y que el ciudadano o que tiene la necesidad de adquirir esa vivienda la va a terminar pagando en 30 años, imagínense, por eso la mayor cantidad de viviendas están abandonadas, porque hay escasez de servicios. Y esa escasez de servicios es a consecuencia de que la Dirección de Obras Públicas del municipio de Yauquemecan autoriza, sin llevar a cabo todos los procedimientos legales que debe hacerse, la construcción de esos fraccionamientos. Hoy en día nos dicen, ¿cómo es posible que tú permitas ese le llamamos coeficiente de ocupación de suelo? Ahí en la comunidad de Huacalcingo tenemos un fraccionamiento que se llama Jardines del Sur, que sobrepasa en un 400 o 500% esa ocupación del suelo. Entonces, definitivamente hoy en día, les comparto, se han acercado, han exigido que les continuáramos dando los permisos para la construcción de otros 5 o 6 edificios más, y hasta la fecha no se les ha otorgado. Hoy en día uno de los regidores dice,
ya se van, yo me espero, porque en la próxima administración les aseguro que sí o sí yo voy a construir mis 9 o 10 edificios en esa misma zona. Entonces, pues es lo que se buscaba precisamente, que ya no se hiciera. Y hoy, con la desaprobación o el voto en contra de este programa, pues ya estamos en manos de la nueva administración, del nuevo presidente y del nuevo director de Obras Públicas para que esto, o Desarrollo Urbano, si es que toman la decisión de separar las áreas, pues no autorizarse. Y ni modo, pues seguimos funcionando con el plan, con el programa intermunicipal de las zonas conurbadas de los municipios con los que lo compartimos, que en este caso Tetla era uno, ya cuenta con su programa actual, ya listo para que se apruebe, ya se aprobó, ya nada más se va a publicar en el periódico oficial del gobierno del estado. Apizaco, como lo comentó la señora presidenta, está a punto también de aprobarse, junto con el de Amajac y Santa Cruz Tlaxcala, que son los que nosotros conurbamos ahí en nuestras zonas, y Yauquemecan, pues en Yauquemecan seguiremos en el atraso, trabajando con el de 1998. Aquí, ese día se presentaron algunos ciudadanos. Vamos a evitar comentar quiénes son específicamente, pero iban de la comunidad de aquí de Santa María Tlihuetzian. Estas personas, como comité y como colonos, desde que llegamos, siempre los teníamos ahí los primeros meses, exigiendo que no se autorizaran fraccionamientos, que no utilizamos construcciones ya para algunos constructores que hacían residencias, pedir intereses personales. No venimos a someter necesariamente un uso de suelo porque esta nueva ley lo decía. No, para eso hay instancias para cambiar un uso de suelo, y eso es instancia estatal, en este caso la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. En el plan que estábamos presentando en este programa, también hablamos hace rato, había un ciudadano que te hacía la pregunta sobre el medio ambiente. Lo invitamos que ya, si nos autoriza la señora presidenta, que se publique en la página del municipio, tal como está el programa, para que este tipo de personas, este tipo de conocedores en la rama, también lo puedan estudiar, lo puedan leer y puedan vertir sus opiniones al respecto, para que en su momento, si las nuevas autoridades que nos van a gobernar tienen a bien poner atención en crear un nuevo programa de ordenamiento territorial, este tipo de personas pueda participar, pero con dichos, con hechos y con conocimiento. No nada más por venir a agredir, no nada más por venir a decir no me gusta porque no comparto que tú hayas ganado, o no comparto porque tú eres el director, o no comparto simplemente porque no quiero o no me da la gana. Que este sábado, pues desafortunadamente fue así, nuestros regidores fue lo que hicieron. No lo aprobaron, pues simplemente porque pues no quisieron. Bueno, así la historia, alcaldesa. Bueno, simplemente porque no quisieron, porque este programa precisamente lo que iba a evitar es lo que hacen algunos presidentes de comunidad también, ha dicho de algunos de los constructores que se han acercado con nosotros a pedir sus licencias para construcción y otros trámites que se requieren. Y entonces les piden dinero o les piden algún bien, como computadoras, por cada predio, por cada toma de agua, por cada permiso de drenaje. Eso es lo que están haciendo, y este programa justo era lo que quería evitar, que se acabara el amiguismo, el influyentismo, de que como me ayudaste en la campaña, invertiste dinero en la campaña, pues ahora te tengo que dar tus permisos, y no importa que en ese lugar no haya agua suficiente, no importa que te conectes a la barranca, no importa que dejes tus aguas residuales ahí a flor de tierra, eso no importa, somos amigos, tú me ayudaste en mi campaña, me diste 1,000,000 pesos, tus permisos los tienes garantizados. Ahora le toca a la ciudadanía, en este siguiente gobierno del que pues todos creemos y confiamos que va a seguir con la misma sintonía que nosotros, que no va a empezar a dar permisos. Nosotros creemos que así va a ser, pero quienes lo tendrán que estar vigilando pues serán ustedes, ciudadanos, porque desgraciadamente
los que han de alguna manera beneficiadose por no existir precisamente un plan de desarrollo territorial que vigile, una norma que vigile, una norma que sea muy contundente, que señale que sí y que no se puede en este lugar, en aquel lugar, aquí sí puedes construir vivienda, allá solamente comercio, aquí puedes quedar un taller, por allá tiene que quedar, no sé, una planta de tratamiento de agua. Eso es lo que iba a señalar o nos iba a especificar este programa y que lo rechazaron los regidores. Tristemente, tristemente no me consta, pero parece ser que uno de ellos estuvo vinculado a un candidato que se dedica a la construcción precisamente y que hizo mucha referencia a un tema de la quebradora. No sé, que nos enteremos ahí por medio año por venir, que ya están construyendo ahí justamente esto de lo que tanto hablaban en la sesión de Cabildo. ¿Por qué se oponían tanto? Pues no lo sé. No sé, que vayamos a encontrar la respuesta en medio año, en un año, ahí en la quebradora viendo edificaciones y que desde obras públicas les estén dando los permisos. O también, como desgraciadamente ha sucedido, porque soy yo, construyo y hago lo que quiero. Porque también eso se ha dado desgraciadamente en nuestro municipio, porque aparte, ¿cómo va a ser que una vieja, ¿no?, me vaya a impedir que yo haga? Pero pues a quién se cree, ¿no? No importa que esa vieja sea la presidenta municipal, porque así es como se han conducido tristemente muchos ciudadanos de nuestro municipio. O a lo mejor no muchos, más bien voy a corregir, unos cuantos ciudadanos de nuestro municipio, porque para nuestra fortuna la mayoría de los ciudadanos de Yauquemecan son gente extraordinaria, gente respetuosa, gente que acata las disposiciones de ley, gente que sabe muy bien que lo que haga o deje de hacer es un ejemplo para sus hijos, para sus nietos, y que de eso depende que nuestra sociedad siga caminando siempre en un ánimo de convivencia y de sana relación. Es correcto. Bueno, pues alcaldesa, ingeniero Miguel, ¿algún dato más, mensaje más para cerrar ya este enlace ciudadano? Adelante. Pues ya nada más como invitación, y ya ahorita reforzando un poquito lo que dice la alcaldesa, ciudadanos, pues dicen por ahí, a pie y lucha, sigamos nosotros con nuestros principios, con nuestros valores. En 3 años este gobierno no es que no haya querido dar permisos para hacer desarrollos habitacionales, sino es que simplemente se les exigió a todos los empresarios, a los constructores, que cumplieran con lo que nos indica la ley. Como áreas mínimas habitacionales, están reduciendo en gran medida el área mínima habitable, nos están haciendo recámaras de 2.40 metros, o sea, los muebles de medidas estándar pues no caben en esas medidas de recámara de 2.40 por 2.70, mandan a hacer los muebles especiales para las habitaciones. Con esto quiero comentarles, estamos trabajando y vamos a seguir trabajando con el Infonavit para mandarle nuestras observaciones y que ya no permitan que las viviendas no cumplan con las medidas mínimas como lo ha marcado el reglamento de construcciones que está vigente aquí en nuestro estado, para que ya no se acepten los fraccionamientos sin las áreas verdes. Hay un artículo por ahí en la ley que dice que el constructor puede no dejar el área verde y pagarle en efectivo al municipio. Entonces, si bien también tenemos muchas necesidades como municipio, y aceptamos ese tipo de transacciones, como es ahí los fraccionamientos que fueron a hacer en Huacalcingo, ahí aplicaron esa máxima: no vas a dejar área verde, me la pagas y yo ya veo qué es lo que construyo. No es posible que ahí tengamos esa sobrehabitación, que tengamos hacinamiento de edificios y que no tengamos un área verde, una cancha deportiva, un jardín, nada. No hay, le decía yo alguna vez a un empresario, imagínate un incendio en el cuarto o quinto piso y no tienes una toma siamesa donde lleguen los primeros auxilios o los bomberos para poder sofocar esos incendios. Y me dicen los ciudadanos, ¿qué cree? Ya pasó y nosotros mismos tuvimos que
sofocar el fuego. A eso es a lo que nos hemos referido siempre. Ya no permitamos que sigamos matando nuestras pocas áreas que tenemos verdes. Es ahora que hemos pavimentado calles, que hemos arreglado calles de los fraccionamientos, de los Morales 1, los Morales 2, que todos esos fraccionamientos es Apizaco quien les da agua, porque Yauquemeca no tiene la suficiencia, no tenemos una infraestructura hídrica que les podamos dar agua a los fraccionamientos que están en la colindancia con Apizaco, cuando Yauquemeca tiene concesiones con Apizaco de los pozos que existen en Yauquemeca. Así tan absurdo, es como cuando le vendemos el petróleo al extranjero y nos venden ya la gasolina. Así de absurdo es esto. Llegaron los ciudadanos, les apoyamos en lo que podemos, pero cuando nosotros a hoy, como nos lo exigen las leyes y nos lo exigen los programas donde se manejan los recursos provenientes del gobierno federal, nos dicen, ¿a quién vas a beneficiar? Ah, pues a 35 familias, perfecto, comprueba que son de tu municipio. Todas estas familias tienen credenciales en la ciudad de Apizaco y aún así buscamos las formas de que se les pudiese apoyar porque tienen las escrituras en Yauquemecan. Los fraccionamientos tienen que ser municipalizados y eso tampoco lo sabe la ciudadanía. Y personajes que construyen han sido presidentes municipales y han incurrido en ese tipo de violaciones tan graves como no tener un registro de fraccionamientos en los registros municipales. No tenemos fraccionamientos municipalizados. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces el municipio no está obligado a otorgar los servicios, pero los ciudadanos dicen, yo pago mi predial, ¿cómo no me vas a dar un servicio? Entonces, de ese tamaño, en vez de que dijeran, ¿sabes qué? Voy a hacer un pozo profundo y después construyo mis fraccionamientos. Ese tipo de compromisos debemos hacer. Ahora comentó del lado de la quebradora. En efecto, ya hay como que vistas por esa zona de querer ir a hacer allá desarrollos. Imposible, no tenemos sistema de tratamiento en esa zona. Tenemos unas plantas anaerobes a las cuales les hemos dado mantenimiento porque tenían años desde que las construían, que no les metían la mano. Hoy ya lo hicimos, también esa es una de las cosas que hicimos con respecto al medio ambiente, pero esas plantas requieren mantenimiento mínimo cada 15 días. Entonces, si no nos enfocamos también a eso, va a colapsar nuestro sistema de drenaje. Ingeniero, muchísimas gracias, de verdad. Alcaldesa, en este Enlace Ciudadano, muchísimas gracias, de verdad, siempre por esta información. Mucho por decir, mucho por decir, pero más que por decir, por hacer. Mucho por hacer. Nosotros hemos hecho un esfuerzo extraordinario por responder a tantas demandas y tantas necesidades que por mucho tiempo, y así nos lo han dicho los ciudadanos, no fueron escuchadas, no fueron atendidas, y nosotros creo que por fortuna lo hemos logrado hacer. Por eso es que hay mucha gente que ve con buenos ojos nuestro trabajo que hemos hecho hasta ahora. Claro, siempre habrá quienes se cieguen, quienes no lo quieran ver, pero ya sabemos que son otros intereses los que los mueven. Entonces, de nuestra parte, todavía tenemos unos cuantos días, seguimos todavía ejerciendo el presupuesto que todavía nos queda por ejercer y seguiremos informándoles con oportunidad, pues como se debe hacer. Y aquí seguimos muy pendientes. Gracias, Mauro. Gracias, alcaldesa. Licenciado Vladimir, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Y bueno, como dice la presidenta, continuamos trabajando en diferentes temas. Yauquemecan será sede de algunos eventos del gobierno del estado y también en algunos temas culturales. Así que muchísimas gracias y ya los mantendremos informados. Gracias, licenciado Vladimir. Gracias, ingeniero Miguel. De verdad, gracias por acompañarnos. Gracias, buena tarde. Buena tarde a todos. Y bueno, pues en una hora estaremos transmitiendo ya la sesión solemne de Cabildo, la sesión extraordinaria de Cabildo número 18, ¿cierto? Nos vamos a la 18 extraordinaria. Nos saludamos en unos momentos más. Muchísimas gracias y le recordamos próximo jueves alrededor de las 3 de la tarde, Enlace Ciudadano. Que esté usted muy bien, ciudadano de Yauquemecan. Buenas tardes.